Hola, muy buenas noches. Los saludamos nuevamente desde la página de Facebook de Expansión Política para una nueva entrevista de nuestra serie Alcaldes Sin Filtro. Es ya la quinta entrevista que hacemos. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. ¿Cómo está, alcalde? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. A sus órdenes. Muchas gracias, alcalde. Le recordamos a nuestro público, Santiago Taboada ha sido diputado federal y local. Y en esta ocasión pues ocupa el cargo del primer alcalde de Benito Juárez. Hoy tuvo un día súper movido, pero pues aquí está acompañándonos. Muchas gracias, alcalde. No, hombre, gracias por la oportunidad de estar aquí. Por supuesto que es compartir con tu auditorio, compartir con ustedes pues un poco de nuestra experiencia, nuestros planes, nuestra trayectoria, sin duda nuestro futuro. Y pues bueno, va a ser un muy buen encuentro con ustedes y con quienes nos ven en estos momentos en la página de Facebook. Muy bien. Alcalde, pues para comenzar, sabemos que uno de los grandes temas que generan preocupación, no solo en la alcaldía de Benito Juárez, sino en toda la ciudad, es el tema de la seguridad. Antes de que usted asumiera el cargo el 1 de octubre de 2018, decía que había, entre otros problemas, había que no todos los sectores estaban cubiertos con policía y había un compromiso de que eso se remediara. Ya ahorita hay policías suficientes en todos los sectores de la alcaldía. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuánto se ha invertido? Bien. Mira, decirte que para mí es una prioridad el tema de seguridad. No solamente porque me tocó ser presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea, integré la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara, sino porque creo que el gran tema de la ciudad y el país es la seguridad. Creo, por supuesto, que de las estrategias locales, de las estrategias municipales, podemos lograr que esto mejore. Mira, no es casualidad que el año donde reduce el Fondo de Seguridad, el Fortaseg, casualmente coincide con el año con más homicidios dolosos en el país. No es casualidad. Sin duda, la estrategia de desmantelar o de dejar de invertir en las estructuras de seguridad o en los programas de seguridad de los municipios y las alcaldías es un error. Por eso, yo me di a la tarea desde el primer día en pasar de 70 elementos que contrataba la alcaldía, y obviamente 70 en tres turnos, imagínate, estás hablando de 15 elementos en la alcaldía, prácticamente en cada uno, a 305 elementos. Sin duda es un esfuerzo presupuestal, son más de 100 millones de pesos en nómina lo que yo le pago a la policía bancaria, industrial, a la policía auxiliar. Pero mi estrategia fundamental de gobierno es blindar Benito Juárez. Y blindar a Benito Juárez no solamente va con la capacidad o con el estado de fuerza. Blindar Benito Juárez es un programa que va también con el equipamiento, va también con la infraestructura. Blindar Benito Juárez también va en una estrategia de desarrollo social. Pero blindar Benito Juárez también va en una estrategia muy de la mano con lo que hace algunos días mencionó el nuevo secretario de Seguridad Pública de la ciudad, con la inteligencia, con la estrategia, con la tecnología. Porque hoy, si crees que vas a detener la delincuencia con informantes, con... No, a ver, esto al final del día son golpes con las herramientas tecnológicas necesarias para poder, insisto, tener buenos resultados. Sigue y seguirá siendo una prioridad de esta administración, de esta alcaldía, y quiero decirlo, sin tener mando policiaco. Pero también yo creo, más allá de encontrar el cómo no, el cómo sí. Es decir, si bien no tenemos una facultad exclusiva, yo tomé recurso de la alcaldía, invertí en policías, invertí en patrullas, estamos invirtiendo en nuestros C2, porque creo que si tomamos esta responsabilidad, a la gente no le importa si el mando es de la jefa de gobierno, del alcalde. A la gente lo que quiere es vivir más tranquila. Y esa es mi responsabilidad y eso es en lo que estoy trabajando y en lo que todos los días desde que tomé el gobierno lo he asumido con absoluta responsabilidad. Y sin duda hay que decir, hay cosas y hay áreas de oportunidad, pero hay buenos resultados. Tenemos, por los datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por el mismo INEGI en una encuesta de percepción en materia de seguridad que acaba de salir del trimestre anterior, o bueno, de este trimestre, en donde la estrategia de blindar Benito Juárez está teniendo resultados, pero está teniendo resultados porque también me estoy coordinando con la Policía de Investigación, con la Procuraduría, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y sin duda ahí el éxito es de todos, pero sobre todo la gente, porque tenemos que lograr, yo no estoy diciendo que se acabaron los delitos, porque alguien que a lo mejor nos esté viendo y que fue víctima de un delito me dice, pues este cuate está mintiendo, lo que estamos buscando es disminuirlos, evitar que le pase al que sigue. Evitar que la casa habitación de enfrente le vuelva a pasar. O a lo mejor evitar o lograr desmantelar, como lo hemos hecho en los últimos meses, a más de 11 bandas de colombianos dedicados al robo casa habitación. Eso sí es un resultado. Y por supuesto, no nos... A ver, el tema de seguridad es todos los días. Todos los días tenemos que imprimirle estrategia, inteligencia, recursos.
porque a mí me parece, creo yo mucho en la dignificación policial y de las estructuras. Yo tengo un programa muy interesante en Benito Juárez, que lo firmé con la Secretaría, que lo firmé con la Procuraduría, que se llama Cuidar a Quien Nos Cuida, y es todos los policías, todos los ministerios públicos, todos los policías de investigación, sus familias tienen acceso gratuito a todas las áreas de Benito Juárez, deportivos, casas de cultura. Estamos becando a sus hijos, les estamos ayudando a que terminen su preparatoria, su universidad. Estamos haciendo este esfuerzo porque creemos que el tema de arreglar el problema de seguridad, si lo empezamos a arreglar desde Benito Juárez, estamos contribuyendo también a que en la ciudad se arregle. Y eso sin duda no hay colores. Alcalde, Benito Juárez pues salieron muy bien posicionados en percepción de seguridad con esta encuesta. Sin embargo, como usted dice, quedan delitos. Por supuesto. En el semáforo delictivo, precisamente en septiembre, se comenta, pues en rojo se encuentran todavía el tema de la extorsión con 8 registros, narcomenudeo con 14, robo a negocio con 168. Y también preguntarle si ustedes tienen detectados algunos delitos que todavía sean un problema, pero que tal vez caigan en esta cifra negra, que es robo tal vez de autopartes, de vehículos, de casa habitación. En cifra negra, si se está perdiendo algo o todavía les llama algo la atención. A ver, quiero decir, nosotros somos la alcaldía que prácticamente equipara alcaldías como Gustavo Madero y como Iztapalapa en carpetas de investigación. Es decir, en la mayoría de los delitos la cifra negra aquí no opera. Robo de vehículo no puede operar porque la mayoría de la gente de Benito Juárez tiene sus vehículos asegurados. Segundo, en robo de casa de habitación muchas veces, o la mayoría, se levanta la denuncia por dos razones: porque hay equipo de cómputo, porque hay valores que en algunos casos se encuentran asegurados. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No es el caso del semáforo delictivo. El narcomenudeo, hay un tema en semáforo delictivo, pero les voy a explicar por qué. Porque aquí sí estamos remitiendo a la gente que está tanto en el consumo como en la posesión, como en la distribución. Y por eso tenemos carpetas de investigación, porque estamos haciendo nuestra chamba. Y yo prefiero que haya más carpetas de investigación, porque es la única manera de saber dónde están los problemas. Robo de autopartes me parece que es todavía uno de los delitos que el gobierno, la ciudad y la alcaldía tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la gente, pero esto es con estrategia, para que la gente pueda denunciar de mayor manera. Claro que tenemos denuncias, porque muchas de esas autopartes también están aseguradas, pero tenemos que buscar, y son una de las áreas de oportunidad que te comento, pero no es casualidad que hayamos tenido una reducción sostenida en robo casa habitación. A ver, el gran problema, y son áreas de oportunidad, son los delitos patrimoniales. Nosotros somos de las alcaldías con la tasa de homicidio doloso más baja de la Ciudad de México. Nosotros estamos entre el 14 y el 13 de homicidio doloso. Estamos, obviamente, en reducciones, inclusive a pesar de los pronósticos del Observatorio Ciudadano en materia de seguridad pública de la Ciudad de México, que pronosticó que en Semana Santa íbamos a crecer al 22% la tasa de robo a casa habitación. No solamente no crecimos, redujimos con respecto al año anterior. Es decir, el programa Blindar y la estrategia de seguridad es y sigue siendo una prioridad y forma parte, sin duda, como tú decías, no es que se acaben los delitos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo y seguir haciendo un gran esfuerzo, porque si hay zonas de la ciudad mucho más complicadas, estamos tratando de hacer a Benito Juárez la zona más segura de la Ciudad de México. Hablaba del no pensar en el cómo no, sino en el cómo, claro. Sí, cómo se remedian cosas. Por ejemplo, en el cómo sí buscar remediar y prevenir el robo de autopartes o facilitar que la gente denuncie, cómo sí se está o hacia dónde está apuntando esa solución. A ver, estamos teniendo, y lo vamos a anunciar, y qué bueno que nos das la oportunidad, estamos por anunciar un programa muy interesante, uh-huh, en el cual queremos también ayudar y acompañar a que quienes sufran este delito patrimonial puedan tener una garantía, una seguridad de que puedan recuperar de una u otra manera un porcentaje de este tema. ¿Por qué? Porque incentivas la denuncia, porque incentivas la participación. Yo lo que les he dicho, que no nos dé miedo la denuncia. Es un error pensar y en estar rebotando. No, vete a tal alcaldía, porque la gente lo que quiere es, y lo que a ti te sirve como alcalde, es tener el mapa delictivo lo más actualizado posible. Por supuesto, que esta estrategia no la puedo comentar del todo, pero va en ese sentido. Uh-huh. Porque también lo he dicho, tenemos que encontrar los orígenes en los operativos. Mira, lo que hizo ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue un operativo perfecto. El secretario Omar García Garfuch es un operativo perfecto, precisamente porque involucras, no porque no sepas dónde están. Yo lo he dicho muchas veces. Nosotros tenemos
fronteras muy complicadas en Benito Juárez. Y necesitamos mayor control. Claro. A ver, porque me roban autopartes en Narvarte y se cruzan a viaducto. Esa es una realidad. Y lo que yo he pedido es poder hacer operativos con la unidad de inteligencia financiera de la ciudad. Y poder meternos esas bodegas de autopartes. Porque ese es el corazón, más allá de detener a una persona que hoy agarró una luna o que agarró un retrovisor, que todos los días tenemos esas revisiones por parte del equipo de blindar y de la secretaría, pero tenemos que dar el corazón financiero de este tipo de actividades delictivas. Sin duda alguna lo estamos haciendo con coordinación, con la Procuraduría de la mano, con la Secretaría de Finanzas, por supuesto con la Policía de Investigación. Esa es la idea. ¿Qué estamos haciendo también? Robo a vehículo. Este año vamos a poner 4 arcos de seguridad en Benito Juárez, con presupuesto de la Alcaldía de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque el tema de robo a vehículo, no es posible que con el número de cámaras que tenemos no veamos cuando se roban un vehículo. Por eso estos arcos que tienen detección de placas, lo que nos van a permitir es ir haciendo un cerco. Por eso el programa se llama es Blindar Benito Juárez. ¿Y ya tienen ubicados esos puntos? ¿Se pueden saber esos puntos o es algo, digamos, que no, esté guardado? A ver, se va a saber porque al final ya se van a poner ahí. Lo que estamos nada más terminando de corroborar es con la Procuraduría. Es, de una u otra manera, es los cruces más concurrentes para las salidas. Por ejemplo, hemos detectado que muchos de los vehículos se van hacia el sur de la ciudad. Entonces, estamos precisamente, acuérdense que tenemos la colindancia con Cuauhtémoc, con Coyoacán, con Álvaro Obregón, una parte, tenemos la colindancia con Iztacalco y con Iztapalapa. Entonces, estamos precisamente terminando nada más de poner algunos de los puntos. ¿Por qué? Y regreso al tema de la inteligencia. Porque no es donde se me ocurre o donde se ve mejor el arco, es donde hemos tenido mayor seguimiento a través del C2 de los vehículos que roban. Eso es realmente hacer inteligencia, es tener la información, no porque no te pase. Es como yo les decía, ¿cómo logramos desmantelar estos 11 grupos delictivos de robo a casa habitación? La mayoría de ellos, el 90%, con colombianos involucrados. No porque en la primera casa que robaron los agarramos, sino porque pudimos desde la primera ocasión que se metieron a casa ver rostros, ver vehículos, ver traslados. Y entonces, como yo lo decía hoy en la mañana en el Congreso, vas armando una estrategia y entonces ya tienes un objetivo claro. Yo por eso les decía del operativo en seguridad. A ver, el operativo de ayer de seguridad fue perfecto porque en la ubicación, porque la dirección, porque el objetivo era claro, era el desmantelamiento de estos laboratorios. Y era por eso los precursores y por eso la cocaína. Y todo esto tiene que ver con trabajo previo de gabinete. Y eso es lo que todos los días estamos dedicados desde muy temprano a hacer. Hablando de eso, alcalde, ¿cómo evalúa hasta ahora la estrategia de seguridad del gobierno central, que es precisamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de quien es principalmente la responsabilidad, aunque usted pues, le esté entrando al tema de seguridad? ¿Y cuál sería su expectativa del nuevo secretario Omar García? A ver, yo creo que en el tema de seguridad, en esto tenemos que trabajar todos. Yo lo dije desde el primer día, se lo he dicho en público y en privado a la jefa de gobierno, en eventos, en reuniones. En esta estrategia todos tenemos que colaborar. Me parece que, y lo que dijo el secretario es muy certero, hay que hacer algunos ajustes a esta estrategia de cuadrantes. Creo que la gran inversión de la ciudad tiene que ser hacia dignificar a la policía. No, y yo lo he dicho muy claro también, no tengo mis dudas, pero me parece que en la ciudad el tema de la Guardia Nacional es un tema más de percepción. Si aquí logramos que los policías estén mejor capacitados, mejor equipados, mejor pagados, el gran problema de que ves a policías vinculados con la delincuencia es precisamente las condiciones en las que se encuentran. Ganan lo mínimo y no participan en un solo programa social. No tienen acceso a la vivienda. A ver, todos los días se la juegan. Y otra cosa, las condiciones en las que están muchas veces no son las mejores. ¿Y qué pasa? Es un círculo vicioso. Yo sí creo perfectamente que sí, y lo he expresado. El gran reto de este gobierno tiene que ser la nueva generación de policías. ¿Por qué? Porque tienen que tener un corte mucho más de investigación. La estrategia, y me parece que la llegada del secretario, yo insisto, a sus resultados me remito. Estuvo en Policía Federal, coordinando Guerrero, buenos resultados, coordinando Cadereyta, buenos resultados. Sin duda alguna en la Policía de Investigación dio muy buenos resultados.
tema del secuestro lamentable de Ronquillo, el tema del abogado que, por ejemplo, ahí tuvimos una labor de coordinación. Precisamente que el abogado que gotean en un bar, de hecho muy cerca de estas instalaciones, y termina en la colonia de Nápoles. Entonces, esta, a sus resultados, pues bueno, y hoy y ayer dio un ejemplo de que me parece que hay manera de encontrarle a esto un buen final. Oiga, en el tema de las fronteras, de las colindancias y la coordinación con otras alcaldías, ¿cómo están trabajando con estas alcaldías que rodean Benito Juárez, que de alguna forma está como en el centro de la ciudad, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán? Mira, hemos platicado, a ver, te platico, yo inclusive junto con Víctor Hugo Romo hicimos un mini cuadrante, los dos le pusimos motos, los dos le pusimos policía, hemos tenido un par de revisiones. ¿Por qué? Porque el cuadrante o el mini cuadrante que creamos entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez pues tiene algunas complicaciones. Sobre todo delitos muy marcados, robo a conductor de vehículos, tú sabes que cruzan las avenidas importantes, Viaducto, Patriotismo, Revolución, y hemos hecho una estrategia ya más puntual. Por supuesto, tanto mi coordinador de seguridad ciudadana como la coordinadora de seguridad de la alcaldía de Álvaro Obregón han tenido acercamientos. No ha sido tan sencillo, pero hemos tenido colaboración. Pero de una u otra manera, la acción más específica, más concreta, es clara, ha sido en el caso de Miguel Hidalgo, ¿no? De todas maneras, nosotros seguimos haciendo un trabajo permanente en nuestras fronteras. Para darle un espacio a la pregunta que la gente que está siguiendo la entrevista nos ha mandado, Velocípedo CDMX en Twitter nos pregunta, ¿cuándo van a mejorar las instalaciones en donde los policías auxiliares y de la bancaria descansan, comen y guardan sus cosas cuando empiezan sus turnos? Y nos manda pues algunas fotos de una carpa azul precisamente con la imagen de Benito Juárez, del alcalde. A ver, y digo, qué bueno, lo conozco muy bien, es de una u otra manera información pues un poquito desactualizada. Nosotros, el edificio de Avenida Cuauhtémoc, nosotros tenemos, hubo un daño en el sismo, nosotros hoy se está rehabilitando, ahí se alberga nuestro C2, ahí va a haber una zona sobre todo muy digna para el área de cámaras, para el área de policías, vestidores, dormitorios, y hoy inclusive se encuentran unas oficinas provisionales que están perfectamente montadas. De hecho, en la parte de atrás del CENDI son oficinas completamente adecuadas en lo que está terminándose la obra. La obra tiene que terminar en el mes de diciembre, precisamente porque lo que queremos es... El tema de ser C2 o no ser C2 no es un tema de... A ver, de juego de palabras, es un tema que tiene que venir acompañado de inteligencia y de tecnología, y precisamente es la inversión que se está haciendo. Y bueno, obviamente la idea es hacer el mejor C2 de la ciudad, con todas estas, tanto instalaciones tecnológicas como la parte que tiene que ver con un área que vamos a inaugurar de inteligencia, ahí en el mismo C2, y por supuesto los dormitorios de la policía. ¿Por qué? Por los cambios de turno. Nosotros tenemos, como lo saben, son 3 turnos, entonces en los cambios de turno, pues ahí la idea es que puedan tener estas regaderas, estos lugares sumamente dignos, y bueno, esos espacios que se comenta, pues muchas veces son los espacios en los que cambian la patrulla, bajan algunos enseres que también ellos nos ayudan a mantener los espacios públicos de manera más ordenada. Muy bien, alcalde, y pues entrar al tema del desarrollo inmobiliario, precisamente. Uno de sus lemas más contundentes de campaña fue ni un centímetro más de varilla fuera de lugar. Exactamente. Es correcto. ¿Cómo se encontró en cuestión de desarrollo inmobiliario, de irregularidades en construcciones, la alcaldía cuando la recibió? ¿Y qué se ha estado haciendo? ¿Cuántas clausuras llevan? ¿Cuántas suspensiones llevan? ¿Cómo se está revisando este tema? Mira, fue inclusive muy, muy sonado y muy cuestionado la acción que tuvimos en Benito Juárez del primer día de gobierno. Nosotros fuimos la primera alcaldía que tomó la decisión de cerrar la ventanilla única para recibir cualquier trámite relacionado con construcciones. Fue controvertido, se los digo, porque pues obviamente la Canadevi, la ADI, la industria de la construcción. Y de ahí, de esta decisión, siguieron muchas más alcaldías. Nosotros se sumaron. Y nosotros no lo hicimos por perjudicar al sector, simple y sencillamente creo que teníamos que poner orden.
Y el orden pasaba en la revisión de los expedientes, en el número de niveles, en los usos de suelo, que hay que decir, los usos no los expide la alcaldía, los da la SEDUR, en los polígonos, todo lo que es el concepto, no todo el desarrollo inmobiliario es cartel inmobiliario. Digo, a ver, también hay que decir, hay gente que construye y que lo hace bien y que lo hace con la norma, pero nosotros necesitamos revisar eso. Y era una, y para mí era una irresponsabilidad llegar y en lo que revisas, pues, siguen entrando trámites. Entonces, yo tomé la decisión, yo lo anuncié el día que tomé protesta, lo hice con plena conciencia, inclusive lo informé en la Gaceta, puse fecha de inicio y fecha de término, y entonces nos permitió, por ejemplo, más de 100 inmuebles en custodia del registro público. A lo mejor mucha gente dice, es que, ¿qué es eso? A ver, nada más es la imposibilidad de que alguien venda uno de esos departamentos. Se asegura hasta se asegura el folio, y hasta que no sea regular el inmueble, se puede, porque el aseguramiento lo pidió la alcaldía. Yo firmé esas solicitudes. Y obviamente tiene que ver con esta responsabilidad que tengo y que lo he dicho, que me he sostenido en ello. Por eso iniciamos procedimientos que hoy estamos litigando, de los procedimientos de ejecución de demolición. No es que ellos te digan, pues te dejo a que me vengas a demoler. Pues es un tema jurídico y no hemos soltado. Y por eso pudimos demoler correspondencia y por eso estamos en el procedimiento con FEBO. Y no vamos a soltar ningún folio custodio del registro. Y por eso Heriberto Fries 521. O sea, hemos hecho, es más, inclusive hace unos días salió una nota que éramos los que más teníamos clausuras, 200 y tantos. A ver, no es que yo tenga nada, simple y sencillamente hemos tratado de buscar que la gente respete lo que tiene derecho. Tienes derecho a construir, perfecto. Nada más que tienes derecho a construir 6 niveles. Tienes derecho a construir 10 departamentos. Ni uno más, ni uno menos. Pero así, con esa claridad. Y he hablado con la Canadevi, y he hablado con la ADI, y he hablado con desarrolladores que no están en estas dos organizaciones. Y eso muy claro. Y les he dicho, bienvenido el desarrollo, ¿eh? Por supuesto, bienvenido. Con reglas. Y bienvenido con respeto al uso de suelo. Y bienvenidos con reglas de convivencia con los vecinos. Eso sin duda. Y yo se lo he dicho, en Benito Juárez van a encontrar el lugar donde tengan la certeza de que su inversión legal se mantenga y concluya de manera exitosa. Oye, pero ni un centímetro más. Me voy a permitir traer a colación una investigación que nosotros hicimos hace pues más o menos un mes a propósito del segundo aniversario del 19S. Encontramos que de algunos inmuebles que habían resultado dañados, particularmente revisamos Cuauhtémoc y Benito Juárez, y que habían recibido dinero público para ser rehabilitados, pues ya estaban siendo vendidos, incluso en algunos casos en remates bancarios, cosa que viola el artículo, si no me acuerdo, el 31 de la Ley de Reconstrucción. ¿Dentro de la alcaldía han recibido algún reporte sobre esto? No, a ver, inclusive te digo, la alcaldía, bueno, no fue la alcaldía, sino hay que decirlo, la anterior administración destinó un recurso fiscal para la demolición de muchos inmuebles. Fueron demolidos con recursos de la delegación, que así se llamaba antes. Y por supuesto, de hecho, a mí me ha tocado hoy con el comisionado Cravioto ir a inaugurar edificios de rehabilitación y las primeras piedras de muchos edificios. No tenemos ese reporte por el momento, no lo tengo. Obviamente, como saben, este tema lo toma la Comisión de Reconstrucción, la alcaldía va en acompañamiento y vamos a seguir en acompañamiento en la facilitación de trámites, en el acompañamiento en materia de protección civil y, por supuesto, en lo que podamos hacer, se los he dicho, ayudar. Muchos de estas obras tuvieron acompañamiento para los polines, para el cascajo. Entonces, vamos a seguir en eso, ¿no? No tengo ese reporte, pero porque inclusive yo he acompañado a los que se han rehabilitado. A 2 años todavía tienen muchos edificios pendientes que todavía estén en los riesgo. Demolidos no. Ah, perdón, ya demolidos. Todos los que estaban en su inicio en la plataforma ya están demolidos. Y hay que reconocer, y una gran parte, y eso es un trabajo que se lo he reconocido también públicamente a César Gravioto, es el tema de que ya están en proceso de primeras piedras, una gran parte. Y la otra parte en este proceso en el que fueron rehabilitados. Y insisto, los que estaban en alto riesgo ya están demolidos. Somos, en ese sentido, y te lo pueden decir ellos, la alcaldía que encontraron en mejor situación en términos de edificios como en riesgo de colapso, ¿no? Algunos que no han sido, pero bueno, porque los propietarios, por ejemplo, pues eran edificios de renta y solamente hay un propietario.
y la regla es que no se destine recurso a quien solo es un propietario, es decir, él tiene los recursos propios para poder llevar a cabo esas demoliciones. Me comentan que desde Facebook la gente pregunta si se sabe ya qué se va a hacer con el edificio de la SCT. A ver, es un tema que lo dije desde que era diputado federal. Yo no me voy a mover y voy a seguir insistiendo hasta donde tenga que insistir, porque para mí ese espacio tiene que ser un espacio público, un gran parque público. Miren. O sea, plantear demolición y hagamos... Uno de los cuerpos, les platico, hay dos cuerpos. Uno de ellos ya está en riesgo, inclusive hay un desmantelamiento de los murales, y tiene que ser demolido. El otro, por lo que hay, yo platiqué con el ingeniero Jiménez Espriu y con la titular del IMBA, precisamente por el tema del otro que pudiera ser rescatado. Pero mi gran planteamiento es que esta ciudad, con la zona de Benito Juárez y el país, creo que tiene una gran deuda, porque esta zona ha tenido una densidad importante desde el bando 2, desde el año 2000 que se metió el bando 2, 2003, y que ha tenido un desarrollo importante, y nos parece muy justo que una zona tan conectada, que una zona tan transitada, tan densa, tenga un espacio de estas características, donde caben perfectamente proyectos culturales, proyectos deportivos. Creo que regresar a la zona centro un pulmón, y por eso voy a seguir insistiendo, y se lo dijimos en un foro en la Universidad Nacional, en que ese espacio es un gran espacio público para Colonia Narvarte, porque en verdad en esa zona lo más cercano es que te puedas ir al Parque Álamos, sí, o que te puedas ir a la Gloria y Telescopio. Como alcalde, ¿ahora estaría usted dispuesto a entrarle? O sea, que la alcaldía... Yo lo dije, hagamos algo como es en el Auditorio Nacional, tripartita, claro, cada quien pues, con los límites que tiene, es decir, si les platico que en los temas presupuestales no tenemos la disponibilidad que nos encantaría tener, porque no recaudamos predial, por ejemplo, pero yo lo he dicho y lo dije públicamente, pongámosle en proporción, pero que a lo mejor los tres le pongamos para mantener el espacio, para hacer ese espacio realmente un espacio verde, un espacio público de primer nivel. El planteamiento de la mexicana era un poco en ese sentido, darle un espacio público a un desarrollo importante que iba a haber alrededor. Lo único que yo estoy pidiendo es, ya se hizo los desarrollos alrededor, demos de un espacio público. Hablando del tema presupuestal, toquemos otro aspecto de desarrollo urbano e inmobiliario. La mitigación, las obras de mitigación. ¿Qué hacer? ¿Cómo ve el manejo de ese recurso? Hoy por hoy se va una bolsa, sí, y esa bolsa, a ver, se reparte. Lo comentaba yo con el Congreso, que la verdad deberíamos de regresar a que la mitigación, primero, que la mitigación se haga en el lugar en donde se genera la obra. Porque les ponía yo el ejemplo que este año, por el cambio del 302, que es un artículo del Código Fiscal, ya no están obligados a hacer la obra de mitigación en ese lugar, sino que lo pagan en la tesorería, como antes era, y se va a un fondo general y dispone, obviamente, el gobierno. Que a mí me parece que yo, por ejemplo, solamente haciendo esa cuenta, una cuenta sencilla, son 80 millones de pesos, 80 millones de pesos que dejó de recibir en obra la alcaldía, no en dinero, que hagan la obra. A mí me sirve que hagan la obra. Y nosotros lo que creemos es que la mitigación tiene que ir en ese sentido. Tiene que ir en los lugares en donde se detona. No estoy diciendo que no hay un porcentaje que pueda acompañar en lugares donde no se ha detonado un desarrollo importante. Pero me parece que si aquí estamos teniendo temas de movilidad, de infraestructura, yo, en Benito Juárez, tengo que atender todos los días a más de 2 millones de personas que cruzan Benito Juárez. Para ir a cualquier lado. Al banco, al súper, a la escuela, al deportivo, a comer, y eso no se ve reflejado. O sea, te reclama igual el que pasa por ahí que el que vive por ahí. Entonces, me parece, por eso yo creo que el fondo el fondo de capitalidad es un gran planteamiento para darle a la ciudad, porque la ciudad también recibe. Pero en esa misma lógica tendría que haber un apartado que en ese mismo fondo de capitalidad las alcaldías de la zona centro, que tenemos una carga importante, podamos en una proporción también, porque nos impacta. A ver, yo recibo de Morelos, yo recibo de Hidalgo, yo recibo de Querétaro. Mucha de esa gente ocupa Benito Juárez para llevar a cabo sus actividades. Entonces también somos parte de este impacto metropolitano. Para compartir algunos de los comentarios que nos siguen llegando en redes sociales, nos pregunta Gaby Ortega, en Villa de Cortés, el área de participación ciudadana hizo una consulta en 2015
pues rechazando la reactivación del trolebús y ahora se busca nuevamente activarlo. Saber si ya le hicieron de su conocimiento esto, si hay alguna coordinación tal vez con gobierno central. A ver, lo que pasa es que ahí todo el tema lo trae precisamente la Secretaría de Movilidad. Nosotros le hemos pedido, no solamente en esta obra, sino en el tema de Metrobús, que escuchen a los vecinos. Yo se los dije en la mesa que, por ejemplo, el caso del Metrobús, ¿por qué llevarla hasta Joco si no ha habido una consulta? Si ni siquiera... Yo les decía, bueno, ¿dónde va a dar la vuelta en Joco? ¿En qué calle? ¿En Bruno Traven? O sea, ¿en Puente de Joco? Y el tema igual de Villa de Cortés, lo he dicho. Aquí se tiene que escuchar a los vecinos. Sabemos la importancia de todas estas obras de movilidad, de que el transporte público masivo, hacia allá hay que ir. Pero me parece que ahí se tiene que acompañar la voz de los vecinos. Desde Twitter también nos llega otra pregunta, sí, que va así. Hace algunas semanas se suspendió la feria que operaba en el Parque Los Venados, se quitó a los comerciantes ambulantes. Preguntan si se otorgará nuevamente permiso para operar en un escenario en el que pues, los vendedores se habían pues, extendido mucho. Mira, primero ya no tenían permiso. Uh-huh. Yo ya les había avisado, yo ya les había dicho que la feria no estaba en las condiciones adecuadas. Y te lo pueden decir los 3 o 4 que encabezan o voceros, uh-huh, de los ferieros. Primero estaba en condiciones, y ahí pueden ver los videos que subimos en la cuenta de la alcaldía, en pésimas condiciones. Condiciones en donde, a ver, nosotros empezamos los operativos del retiro de ferias antes de esta lamentable tragedia en la feria de Chapultepec. Nosotros empezamos con la primera feria en el Rosendo Arnaiz. Nosotros teníamos 3 ferias. Rosendo Arnaiz, Álamos y Parque Los Venados. Parque Los Venados es la más grande, la más conocida. A ver, tiene 30 años. No estoy en contra de una tradición, estoy en contra del desorden. Estoy en contra de que se expandieron. Estoy en contra de que no renovaron los juegos. A ver, no es que regalaran las entradas, costaba. Uh-huh. Y no invirtieron y no mantuvieron el espacio en las mejores condiciones. Entonces, ahorita pueden ir, prácticamente el parque está irreconocible, ¿no? Quienes lo conocemos desde hace mucho decimos, bueno, pues es que eran más de 5,000 metros que estaban ocupados por ellos. No estoy diciendo que no vayan a regresar, simple y sencillamente con reglas de orden. Obviamente en un espacio en donde pueda haber control de accesos. No, tú podías entrar por un lado, llevarte un niño y salirte por el otro. Ese era inclusive hasta inseguro. Y esa seguridad también ellos tienen que hacer cargo. Entonces, ¿se les puede regresar el permiso vamos a estar en las mesas y vamos a hacerles un planteamiento de cómo queremos nosotros la feria. Uh-huh. Y si aceptan, bienvenidos. Es justo sobre ese tema, Toaki Oscar Naval en Facebook nos pregunta, ¿qué se va a hacer con el espacio de la Feria de los Venados? ¿Se está planteando tal vez alguna otra opción? Va a ser integral. Va a ser una intervención en donde estamos haciendo el planteamiento de poder ordenadamente realizar una feria más pequeña y ocupar otra parte del espacio para hacer una intervención mucho más verde, mucho más amigable, aprovechar esos metros cuadrados para poder llevar a cabo otras actividades. Me parece que si algo se ha distinguido Benito Juárez es tener los mejores parques de la ciudad. Y yo creo que hacia allá ese es el planteamiento, y hacia allá queremos, sin afectar, entendemos que hay familias, y se los hemos dicho, bienvenidos pero con orden. Y el problema es que también, a ver, entre juego y juego había un carrito hot dogs, no puede ser así. En verdad, no estoy peleado, por eso mis operativos con el comercio en vía pública, no estoy peleado, entiendo que es una necesidad económica, pero lo que no puede pasar es el desorden, el que por eso en la calle San Francisco le metimos, por eso nos metimos a la Portales. Pregúntale a los locatarios, a ver, sí, todavía hay gente que le torea, pero pregúntale a los locatarios cómo venden y cómo cambió el espacio. Uh-huh. Y que hoy puedes caminar en la noche y puedes ir a caray, ¿a poco esta calle existía? Porque estaba tapada. Entonces, me parece que lo que también nos toca a nosotros es ser árbitros, no somos porra de nadie, pero nos toca también poner orden. Y esa es mi chamba, y mi chamba es gobernar. Y eso es lo que voy a hacer, pues hasta donde el cargo, pues así nos lo permite. También desde redes sociales, Paola CDMX pregunta, ¿por qué se suspendieron los jueves ciudadanos? ¿Cuándo se van a reanudar y por qué no se está recorriendo las colonias de la delegación? A ver, nosotros recorremos y obviamente hay un gran esfuerzo del equipo de participación, el equipo de seguridad. Nosotros tenemos prácticamente ahorita en obra toda la alcaldía. Te estoy hablando de que tenemos el BJ2 que te platicaba, que sufrió daños del sismo. Tenemos el edificio principal, tenemos el Deportivo Benito Juárez.
teníamos la zona de servicios urbanos. Pues prácticamente ahorita estamos pues colapsados, pero es normal, a ver, así es, las obras que ya esperamos que este año concluyan, porque lo que hoy tenemos es a muchos funcionarios, un poquito unos con otros, en espacios más pequeños que liberábamos o que teníamos precisamente para la atención ciudadana. Y vamos a regresar, para mí el haber regresado desde hace mucho tiempo el programa de atención directa del alcalde nos funcionó mucho, estamos nada más esperando a que concluyan o que nos puedan ir liberando, el proceso de obra es así, uh-huh, algunos de los espacios para que podamos llevar a cabo esta actividad. Y lo vamos a hacer así, le mando un saludo a Paola. Oiga, nada más para regresarnos tantito al tema de desarrollo inmobiliario, Carolina Romo nos pregunta por Facebook sobre la obra de Insurgentes 1449 que tiene sellos de suspensión, uh-huh, y siguen trabajando. Además de este caso particular, ¿qué tan efectivo es pues el actuar de la alcaldía? ¿Qué tanto pueden ustedes tener un impacto contundente con las atribuciones que tienen actualmente? A ver, nosotros en ese tema, cuando nos reportan que ha ingresado alguien a la obra, o que ha violado los sellos, hay diferentes sellos, hay sellos del INVEA, sellos de la alcaldía, sellos de la misma Secretaría de Medio Ambiente, pues nosotros con el equipo de Blindar estamos también de una u otra manera distrayendo un poco las tareas de seguridad pública para remitir a estas personas al Ministerio Público, y lo hemos hecho con varios. Lamentablemente los trabajadores, que a veces son los que ni la deben ni la temen, sino pues, reciben esa instrucción, pues son a los quienes hemos tenido que detenerlos y llevarlos al Ministerio Público. Y bueno, vamos a revisar el tema de 1449. Nosotros también, se los quiero decir, pues nosotros estamos también haciendo un esfuerzo por abarcar la mayor cantidad de espacios de la alcaldía, y por eso pedimos mucho que nos contacten para el tema de esta violación a veces de sellos de suspensión de actividades, porque lo tenemos que hacer con elementos o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o del equipo de proximidad, porque son los que de una u otra manera pueden poner a disposición del Ministerio Público. ¿Por dónde se los pueden hacer llegar? ¿Por redes sociales? Muchísimos nos contactan, Acciones BJ, la cuenta de la alcaldía, mi cuenta personal, y te pueden decir muchos con quienes he tenido oportunidad de hablar y de atender. Antes de pasar a un bloque de preguntas políticas, hacemos un par más de las que nos han llegado de la gente. René Mercer pregunta a grandes rasgos, ¿qué se está haciendo para combatir la falta de agua en la alcaldía? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque primero hay que reconocer que el sistema de aguas de la Ciudad de México está haciendo un buen trabajo. Está hoy con el tema de sectorización, traemos igual, la alcaldía la pueden ver, con mucha obra, porque también ellos están interviniendo, estamos nosotros poniendo la carpeta asfáltica, en fin. Pero nosotros, más allá de que el sistema de aguas es quien tiene pues esta facultad para el suministro de agua, nosotros estamos o tomamos la decisión de instalar en nuestros inmuebles captadores de agua de lluvia. Y a la fecha llevamos 3 millones de litros captados por lluvia. Y que nos ha permitido esos 3 millones llenar pipas que nosotros compramos, que es parte del mobiliario de la alcaldía, precisamente para suministrar pipas de agua cuando hay estos cierres, estas afectaciones. Solo les pongo un dato, cuando fue la contingencia, nosotros regalamos, la alcaldía, más allá de lo que hizo el sistema de aguas de la Ciudad de México, nosotros regalamos más de 10 millones de litros. Por eso, en este tema de los captadores, lo que nos ha permitido es que esta agua captada, que pasa un proceso en donde se limpia, se purifica, se cumple con los estándares de uso humano, la podemos estar de manera gratuita regalando a las casas. Y Leonardo Secades en Facebook nos pregunta, después de gastar 2.7 millones de pesos por una grúa, ¿cuándo se va a liberar División del Norte? Pues mira, te comento, no solamente fue una, fueron dos grúas. Nosotros, sin tener la facultad, sin esconderme abajo de la mesa, yo compré grúas de la alcaldía. Hoy tenemos un problema. Yo tengo las grúas y todos los días trato de remitir vehículos, nada más que no me los están aceptando porque no he chatarrizado al gobierno ciudad. Entonces, yo no tengo un depósito vehicular. Yo no, inclusive no tendría por qué llevarme el coche. Yo estoy auxiliando las labores de la fiscalía, las labores de la procuraduría, nada más que el asunto es que no me reciben los vehículos. Hoy lo hablaba, ahí ya tenía una intervención muy, muy pertinente el coordinador del Gabinete de Seguridad, Tomás Pliego, porque me decía, es que es un problema que tiene toda la ciudad. Nosotros tenemos lleno División, lleno Uxmal de vehículos siniestrados o que son objeto de alguna averiguación previa por parte del Ministerio Público, y nosotros tenemos las grúas para llevarnos todos los días. Además, el asunto es que necesitamos espacio en los depósitos vehiculares, que no dependen de nosotros. Digo,
Si fuera así, pues créeme que ya hubiéramos liberado Uxmal, División, BJ5. O sea, ya estaríamos... Lo hicimos. Cuando nos abrieron los corralones, metimos más de 30 vehículos un día. Entonces, tenemos las herramientas. Lo que necesitamos es también los espacios. Y ahí sí ya es un proceso de chatarrización que trae pendiente el gobierno de la ciudad. Y ahora sí, para pasar al tema político, alcalde, sí. Inevitable. Usted es un alcalde del PAN en una ciudad pues dominada políticamente por Morena. ¿Cómo ve esa circunstancia política? ¿Es más fácil digamos, tener que coordinarse con Morena o lo era más fácil con el PRD? A ver, a mí me tocó ser diputado de oposición dos veces. Yo fui diputado en una asamblea legislativa donde el PRD tenía la mayoría. Yo fui diputado federal cuando el PRI tenía la mayoría en el Congreso de la Unión. Y hoy soy alcalde en un contexto en donde Morena tiene la mayoría, tanto el Congreso como las alcaldías, y bueno, obviamente el gobierno central. A ver, el éxito de quienes somos de oposición no solamente es dar la batalla y hacer los contrastes, sino también hacer política y poder llevar a cabo acciones coordinadas para mejora de la ciudadanía. A ver, ya habrá momentos de la contienda, y no nos espantamos, así es esto. Pero hoy es momento de ponerme a gobernar. Y así como lo hice cuando fui diputado local, que sacamos la iniciativa de dignificación policial por unanimidad, siendo, insisto, bancada minoritaria. En la Cámara de Diputados, cuando sacamos los estímulos fiscales a cultura. Hoy me toca hacer un papel en donde me coordino, y aparte yo tengo que reconocer que ha habido un trato muy bueno la jefe de gobierno. Eso no se lo voy a negar, y por supuesto que se lo he reconocido, porque ha sido un trato de quienes queremos que la ciudad, y en este caso a Benito Juárez, le vaya bien. Y estamos trabajando. Podemos diferir a lo mejor en visiones, o podemos traer planteamientos distintos de política pública. Pero lo que sí es que nos estamos poniendo a llamar, y es también por lo que nos alquilamos. O sea, no va a ganar nada la ciudadanía si nada más nos estamos peleando. Habrá momentos, pero tranquilos, es el primer año. Estamos sacando cosas, por eso tenemos resultados, por eso tenemos desmantelamientos, por eso tenemos un ejercicio del presupuesto eficaz y eficiente. Ese es el tema, y es hacer política. Y pues para eso he hecho y me he preparado, y tengo una carrera que me respalde y que te pueden decir que yo soy un político que se sienta a la mesa, que dialoga, que construye. De eso se trata también la política. No todos. Y ayer también estuve en Palacio Nacional y exigiendo un trato respetuoso en el presupuesto. Y no tiene nada que ver con tener un acompañamiento institucional. Alcalde, pues nos están lloviendo muchísimas preguntas en Facebook y Twitter, y también preguntan de forma reiterada cómo le va a dar seguimiento las redes sociales, porque de repente no tienen el seguimiento a las denuncias. Pues ahorita ponemos ahí a la gente a chambear. Nosotros en verdad estamos haciendo un gran esfuerzo en toda la área de comunicación, estamos trabajando muy de la mano con las cuentas, con los seguimientos. Todos los días estamos respondiendo. También, hay que decirlo, tenemos muchas rutas por las que nos llegan solicitudes, redes sociales, el CESAC, la ventanilla, los folios del 911. O sea, tenemos que dar respuesta a todo, y estamos haciendo un gran esfuerzo, insisto, en dar no solamente las condiciones de mejor servicio, de mejor atención, sino también de mayor seguridad. Oiga, hablaba usted pues de la visita ayer a Palacio Nacional, esta pues, manifestación de varios alcaldes de Acción Nacional que van a pedir presupuesto. De todos los partidos, ahí sí quiero hacer la aclaración. Estuvieron alcaldes del PRI, estuvieron alcaldes del PRD, estuvieron alcaldes del Movimiento Ciudadano, de PAN. O sea, realmente es un tema de trato justo, no estamos pidiendo limosna. ¿Y con esto qué piensa usted de que los hayan recibido con gas lacrimógeno? A ver, me parece que fue algo desafortunado. Yo creo que hoy inclusive hay una disculpa, y yo creo que también hay que aprenderle a dar vuelta a la página. Una disculpa por parte del subsecretario. Me parece que ya hay que construir, hay que sentarnos a la mesa, hay que ver el tema del fondo metropolitano en los municipios que tienen migrantes, un flujo de migrantes importante, el fondo migrante, el fondo minero, el Fortaseg. Hay que ver el replanteamiento del fondo de infraestructura social. Hay que ponernos ya, es decir, a ver, fue muy desafortunado lo que pasó ayer. Insisto, porque, a ver, creo que fuimos en un ánimo de sentarnos a una mesa de trabajo. Nada más. Pero insisto, hoy escuchaba yo antes de llegar para acá, y tuve oportunidad de hablar con él, con el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, es quien nos reúne a los alcaldes de Acción Nacional, quien nos preside. Y bueno, hay ya una ruta trazada. Lo que queremos es llevar recursos
con bolsas concursables, transparencia, lo que ustedes me digan, con proyectos importantes a quienes hoy tenemos la responsabilidad de gobernar. Porque no se olviden, la gente no le va a pedir al gobierno federal ni al gobierno de estatal, o en este caso la ciudad, que le reencarpeten o que le cambien la luminaria o que haya más seguridad. Eso se lo piden al gobierno más inmediato. Y que precisamente usted como alcalde pues sí le ha pegado algunos recortes, como justamente el Fortasec, el Fondo de Capitalidad. Es correcto. Bueno, a ver, no tuvimos nada de Fortasec este año. Esa es la realidad. Y por supuesto que lo que queremos es que haya un apartado en donde inclusive por proyecto puedas ir a presentar, puedan evaluar tu proyecto y puedas tener la posibilidad de bajar estos recursos. Alcalde, y bueno, ya estamos, digamos, preparando el final de este Facebook Live. Antes de eso, nos gustaría hacer con ustedes la dinámica que hemos hecho con otros alcaldes, que es ponerle acá al centro una urna con preguntas que preparó el equipo de Expansión Política para que, como usted guste, que es un poco el azar. Va pasando y la idea es que pueda responder, pues, rápido. A ver, un panista que no sea Manuel Gómez Morín, que sea su ejemplo a seguir. A ver, Carlos Castillo Peraza, para mí, bueno, una de pues un poco de sus vivencias. A mí me tocó llegar al PAN ya cuando había fallecido. Yo tuve oportunidad de conocer mucho de su trabajo y mucho de su obra, pues porque inclusive pues con sus hijos coincidimos nosotros, bueno, mis hermanos y yo, en las escuelas, ¿no? Yo estudié en las escuelas maristas de la Colonia del Valle, el Instituto México, el Instituto México Secundario y el Popo, y el CUMA y el Nicolás San Juan. Y obviamente uno de los libros que me marcó mucho y todo lo que después conocí alrededor de Don Carlos, pues es precisamente el de Constructor de Instituciones, que habla de la vida del PAN, que habla de la vida de Don Manuel, que habla de lo que es para mí o de lo que yo creo que debe de ser un político congruente. Y por supuesto que más allá de Manuel Gómez Morín, Don Carlos para mí fue, en muchos sentidos, pues también mi manera de llegar al PAN. La siguiente. La que sí. No santa, ¿eh? ¿Cuál es su garnacha favorita y tres lugares para comerla en su alcaldía? Mira, los tacos. Yo soy taquero de corazón. Ahí te va para desayunar. Yo creo que puedes comerte los tacos joven de canasta y del Scope. Yo creo que para comer, pues, el Califa, y para cenar los de cochinada, ahí de Beto, de Vertis. Bueno, también estoy siendo injusto porque los Manolo de Luz Aviñón son muy buenos. Ahí sí te puedes una cosa, y los forcados y Villamelona. Experto. No, te juro que ahí sí. Si quieres, un día hablamos nada más de eso y te doy ahí buenos tips de dónde comer. Hecho, para hacer una crónica. Muy bien. La que sigue. Así que no me la pasa. Perdóname. Dice: ¿es más fácil que el PAN pierda a Benito Juárez a que gane la Ciudad de México u otra alcaldía? No, me parece que, a ver, estamos haciendo un gran trabajo, dicho sea de paso, en esta elección donde la votación histórica que saca Andrés Manuel López Obrador también fue histórica en Benito Juárez, porque es la votación en donde el PAN tuvo más votos desde que se elige jefe delegacional, ahora alcalde. Entonces me parece que el PAN está listo para dar la batalla en el 21, de ganar más espacio en la alcaldía, y por supuesto, a ver, estas elecciones nadie iba a pensar que después del Saving México y después de las reformas estructurales iban a quedar estos resultados en el 2018. Todo el mundo juraba que el PRI se quedaba otros 12 años. Y la política es así, y las elecciones son así, y por supuesto que el PAN tiene que preparar a los mejores perfiles para la ciudad. Y por supuesto que el PAN tiene que preparar a los mejores perfiles para dirigir el país. En esto estoy convencido. Y hoy creo que tenemos una ciudadanía que puede contrastar y que puede decir quién está haciendo un buen gobierno o quién puede hacer un buen gobierno y quiénes no. Pero me parece que el PAN va a crecer en el 21, es la oposición que ha logrado pues sumar a muchas de estas voces que han estado inquietas o pues cuestionando al gobierno federal. Y pues bueno, nosotros vamos a seguir haciendo un buen trabajo, porque lo que pase también con nuestro trabajo, que es mi responsabilidad, por supuesto también quiero que impacte en positivo a mi instituto político. Yo gobierno porque también la gente eligió bajo las siglas del PAN a Santiago Taboada. Y de eso estoy profundamente orgulloso. La siguiente. Gracias. ¿La oposición está moralmente derrotada? No, hombre. A ver, se trata de crear, pues, obviamente una narrativa en donde
pues prácticamente todos estamos atrás. Yo creo que cuando platicas con la gente, cuando estás viendo gente que está perdiendo sus empleos, cuando hay poca inversión, cuando hay recesión, cuando ves proyectos cancelados a veces por necesidades, te das cuenta que lo que realmente necesitamos es, como oposición, pensar y buscar que todas estas voces puedan encontrar en esta oposición una ruta para hacer contrapesos. Yo creo en los contrapesos. Yo creo que hoy podríamos tener mejores resultados. Inclusive el mismo gobierno de Andrés Manuel, si hubiera contrapesos, si hubiera alguien que dijera, oye, no, así no. Y me parece que no estamos moralmente, por supuesto que no. Es como si hubiéramos pensado que después de la elección del 2006 él estaba moralmente derrotado. Hay momentos, hay circunstancias y la vida es una... ¿No? La siguiente. Y le vamos a pedir responder un poquito más breve para poder hacerle más. Ya, también. Muy bien. Ya me apuro. ¿Qué sigue? ¿Qué le reconoce a Claudia Sheinbaum? Sin duda alguna su apertura y sin duda alguna que es una persona con la que personalmente he podido entenderme en términos técnicos, en términos de gobierno. Y yo en ese sentido podemos tener diferentes visiones, pero un absoluto respeto porque ha sido un trato muy institucional para la ciudad. La siguiente. Ay, gracias. ¿Cuál ha sido su peor error como político? Mira, se va a escuchar muy trillado, pero yo creo que de todos los acontecimientos, pues le sacas algo. Yo siempre le doy la vuelta a las cosas, trato de no anclarme, el pensar en qué me equivoqué ayer. A ver, hoy estoy aquí, por algo estoy aquí, y sin duda, por el error que cometí, seguramente estoy aquí. Entonces, yo más bien no le veo un tema de errores. Yo veo para adelante. Uno se puede equivocar y puede corregir, pero algo que haya dicho, no lo volvería a hacer. Por algo fue, por algo fueron las circunstancias, y por algo tomé ciertas decisiones, y que, insisto, te llenan de madurez y te llenan de mucha más fortaleza para hacerlo mejor. Santiago Taboada en tres palabras. Este es breve. Yo creo que familia, fortaleza y perseverancia. El siguiente. ¿El PAN extraña a Felipe Calderón? A ver, sin duda Felipe fue un gran presidente de la República. Por supuesto que todas las salidas de una institución no es lo que uno buscaría. A mí me tocó estar con responsabilidades dentro del partido cuando él fue presidente de la República. Yo creo que sería muy bueno el poder, en un momento dado, a veces las circunstancias, los daños, lo que se dijo, lo que se dejó de decir. Pero bueno, me parece que el PAN y él también, ¿no?, y todos perdemos con una salida. Entonces, más el PAN, me parece que él también pierde, ¿no? Y pues yo lo que le reconozco es que hizo un buen trabajo como presidente de la República. Eso sin duda lo he dicho y lo voy a seguir reconociendo. Muy bien, la siguiente. Ay, creo que ya le tocaba a él, ¿va? Muy bien. Sí, una. Dice, ¿a qué político mexicano que no sea del PAN admira? Es una buena pregunta. A ver, yo a quien le reconozco que hizo un gran trabajo, y no es del PAN, pero me tocó de una u otra manera verlo, cuando fue jefe de gobierno, fue Marcelo Ebrard. Fue un político, por eso no tanto de admiración, sino de reconocimiento, que hizo un gran trabajo como jefe de gobierno en la ciudad. Y eso, ¿le ve madera de presidenciable? Pues eso, yo le veo las posibilidades al PAN de recuperar la presidencia en 2024. A ver. Esta va por partida doble. Primera, si ha fumado marihuana alguna vez en su vida. Y segunda, si está o no a favor de legalizarla. Mira, yo en el tema de la legalización, en la parte medicinal, creo que ya hay un gran avance. Tengo mis dudas. Y bueno, creo que ahí todos en nuestra adolescencia probamos, no me gustó, no me considero alguien que haya estado, nunca he estado muy metido en el tema de las acciones, es más, soy un mal fumador, ¿no?, de cigarro, pero no, yo creo que el tema
habría que dar un primer paso importante hacia la parte medicinal, hacia regular bien, y por supuesto ir haciendo un trabajo de prevención mucho más importante. Nada más por curiosidad, ¿fue por ahí por la prepa? Sí, pues, cuando uno anda ahí viendo qué hace, ¿no? Muy bien. Dice, ¿qué película o serie representa la política mexicana? Híjole. ¿Cuál podría ser? Ya sea de la ciudad o a nivel nacional. Gorham, ¿no? Para como están las cosas en Culiacán, ¿no? Se parece más a ella. ¿Quieres ser jefe de gobierno? Yo creo que quiero ser alcalde, quiero hacer muy buen trabajo como alcalde. Por supuesto que si así se dan las cosas, buscar en el proceso intermedio y quiero seguir haciendo política en la ciudad, quiero seguir haciendo política en mi país. Es algo que me apasiona, es algo a lo que le he dedicado más de 15 años de mi vida. Es algo a lo que yo he sacrificado tiempo, familia. Es algo que me apasiona, lo quiero seguir haciendo y sin duda, en donde me pongan, en donde el partido me dé la oportunidad, yo soy un agradecido porque me he dado la oportunidad de ser de legislador 2 veces y por supuesto en esta ocasión alcalde. Y pues bueno, a todos nos gusta, a quienes nos apasiona esto, poder ocupar uno de esos cargos u otro, ¿no? Por supuesto que es algo que tenemos en la cabeza. Pero si se aventaría usted a gobernar por supuesto que gobernar es un privilegio, es decir, es la gran oportunidad de cambiar realidades. A diferencia de legislar, que ahí tienes oportunidad de incidir, pero de manera distinta. Aquí puedes tomar decisiones y puedes cambiar realidades, y eso es algo que nos gusta mucho hacer, pero ahorita estamos enfocados, y ahorita lo que nos interesa es hacer bien nuestro trabajo en Benito Juárez. O sea, de entrada, ¿sí iría por la reelección en 2021? Pues sí es la idea, hay que hacer un gran trabajo, hay que también hacer un trabajo partido, hay que convencer a nuestros militantes de que podemos seguir haciendo un gran trabajo, pero, insisto, con resultados. Ustedes me dicen, Yo creo que parece esta otra y cerramos. Sí, sí, a ver. Sí. ¿Ha vivido personalmente la delincuencia en la Ciudad de México? Sí, por supuesto. Y por supuesto que sé lo que es que se metan a tu casa en un robo a casa habitación. Por supuesto que sé lo que es un robo a conductor de vehículo. Por supuesto que sé lo que es un robo a transporte. Lo he vivido personalmente. Y por eso estoy trabajando todos los días para que este tipo de delitos, sobre todo los de orden patrimonial, que son los que más le afectan a Benito Juárez, realmente podamos hacerlos un lado. ¿Nos puede contar muy breve qué fue lo que le tocó vivir a usted? Tal vez lo que considera más grave. Bueno, yo estaba, cuando vivía con mis papás, se metieron a la casa, bueno, el departamento. Es algo que te toca y que se mueve absolutamente todo porque es tu intimidad, lo más sagrado que tienes, es tu lugar de descanso. Son de las experiencias más lamentables que he tenido y por supuesto que por eso todos los días trabajo para que no le pase a más gente. Muy bien, una más. La última. ¿A qué político no puede ver ni en pintura? Yo no soy así. Yo creo que la política es construcción. Hoy pues no coincidir con alguien y mañana sentarte a la mesa. Así es, en verdad, me parece que es un error plantear blancos y negros. Nada le hace más daño a este país que estar polarizados. Y yo por eso con todos, y te lo puedo decir de todos los partidos, cuando me tocó ser local, cuando estigmatizaban a unos, si hoy son estigmatizados esos que estigmatizaron a los otros, con todos me he sentado, con todos he hecho presupuestos, con todos me tocó hacer iniciativas, hoy con muchos de ellos me toca cogobernar o que tienen alguna función en el gobierno. Entonces, yo, temas de blancos y negros, no, solo polarizan. Me queda claro que para mí la palabra más importante de política es construcción. Alcalde, y pues ya para cerrar, para despedirnos, le pediríamos decirnos lo más puntualmente que pueda 3 compromisos que se compromete, perdón, que le valga la redundancia, 3 compromisos que se compromete a ejecutar antes de terminar el cargo. A ver, sin duda alguna, seguir con el programa Blindar Benito Juárez, Blindar Benito Juárez, fortalecerlo en sus capacidades técnicas, tecnológicas, de inteligencia. Sin duda alguna, otro punto para mí es una gran inversión en infraestructura para volver esta alcaldía
modelo en infraestructura. Estamos invirtiendo en MR45, en concreto hidráulico, en dejar cosas más allá de mi administración, que cuando yo camine en la calle con mis hijos diga, esta obra la hicimos y la hicimos para que durara 10 o 15 años. Y sin duda alguna ser una alcaldía sustentable. Por eso mi proyecto de captación de agua de lluvia, por supuesto hay que pasar a las energías limpias, hay que quitarnos ese chip de regresarnos 30 años. Para mí la prioridad es hacer de esta alcaldía sustentable, sostenible y por supuesto que sea mucho más amigable con el medio ambiente. Muy bien, pues le agradecemos mucho, gracias, que nos haya acompañado esta noche. No, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo con el alcalde Taboada, a los que nos mandaron sus preguntas, muchas gracias. Gracias. Pues muy buenas noches, nos despedimos y no olviden que el viernes estará con nosotros la alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores. Muchas gracias, buenas noches.